lo dicho, no os podéis perder actuación de Doctor Divago en el Trasvía el próximo viernes. Tres canciones has que escuchado enteras de esta banda de Valencia, una banda de rock and roll. Dir-vos, i això és molt important, que Doctor Divago es troben en este moment sense baixista. Han vingut precisament esta vesprada. Doctor Divago presentando lo que es su última grabación, una cinta, digamos, autoproducida, totalmente autofinanciada y todo lo auto que se quiera decir, que incluye 13 temas. Nuestras compañeras de juego, digo, sí, nuestros compañeros de merienda, que son Agustín, Asensio, Miguel, Antonio y Manolo, que son el Doctor Divago. Hola, buenas tardes, ¿cómo lo lleváis? Hola. Un álbum fresquísimo, repleto de buenas jugadas, las que les gustan, amantes del blues y otras certeras unidades de la música joven en general. Estos son Doctor Divago. Doctor Divago celebrará su 25 aniversario en el próximo mes de noviembre. A lo largo de todo 2014, el grupo ha llevado a cabo diversos conciertos y actividades especiales que culminarán con una fiesta de celebración de estos 25 años de actividad musical ininterrumpida. La fiesta se celebrará en Valencia, en fecha aún por determinar, y lo que ya se sabe es que participarán destacados músicos invitados, amigos de el grupo. En 1992, una banda llamada Doctor Divago sacaba su primer disco, Regalos Vivos. Este es el hombre tranquilo, era una de las canciones de esa ópera prima. La historia, sin embargo, había empezado unos años antes, en 1969. Yo creo que el nacimiento de Doctor Divago coincide, hay que situarlo, en eso que con el tiempo hemos llamado la generación perdida. Es decir, generación perdida porque la mayoría de grupos de aquel momento ya no existen, o alguno ha vuelto para reverdecer viejos laureles, pero es verdad que terminaba una época que había sido una época de vacas gordas en el pop español, la edad de oro del pop español a todos los niveles, a nivel masivo, a nivel económico, etcétera, que había sido la de los 80, coincidiendo con un poco el rebufo de la movida y esa especie de gran escena de la música pop en español que tuvo grandísimas ventas y un éxito popular muy importante. A finales de los años 80 ocurre un cierto cansancio en la gente de escuchar y de ver siempre a los mismos grupos, ¿no? Es entonces cuando empiezan a surgir grupos como los Ronaldos, los Enemigos, y empiezan a surgir Bichos, que es precisamente en esos años, en los años 89, 90, 91, y yo creo que es entonces también cuando surgen grupos en Valencia también como Doctor Divago. Los grupos españoles potentes de los 80 están grabando discos ya muy poco interesantes o están desapareciendo y todavía no ha llegado el relevo que llega como antítesis a ellos, cantando en inglés, etc. Hay una serie de grupos en unos años que acaban no encontrando su público,
quizá porque es ese momento puente. Creo que el 89, el año en que debuta Doctor Divago en directo, pilla de lleno en ese momento, ¿no? En el caso de Doctor Divago, el no trasladarse a Madrid, yo creo que los marcó completamente. O sea, es un grupo que claramente tenía la suficiente calidad como para haberse dado a conocer. Si los hubiera fichado también una compañía grande, las circunstancias habrían sido distintas. Les pilla casi inmediatamente la aparición del indie de los años 90. Ellos se quedan un poco en tierra de nadie, en ese espacio en el que siguen haciendo lo que se llama, por poco definible que sea, rock español. En su caso, aparte con ese peso de que son gente que le ha interesado siempre mucho la tradición del rock local. Y ellos se encontraron en realidad, durante todos esos años, que son los años que, digamos, fortalecen e impulsan a un grupo, ellos se encuentran como en tierra de nadie, ¿no? Y al final ha sido prácticamente su historia. En la primavera de 1989, Manolo Bertrán, cantante y guitarrista, y Javier Sabater, bajista, que habían tocado juntos en El Concepto Gris, conocen a Asensio Ross Wally, batería, y comienzan a ensayar. Un par de meses después, se les une Agustín Sanz, guitarra. El cuarteto debuta en directo el 10 de noviembre de dicho año en la Sala Gasolinera de Valencia. Unos meses después llegará Antonio Chumillas, Chumi, armonicista. Para completar la formación, desde el principio, la banda cuenta con un sexto hombre en la sombra, Manolo Contreras, que se encarga sobre todo de tareas logísticas y promocionales. Yo escribo canciones desde los 13 años. Entonces, pues supongo que tenía esa necesidad de expresión. También estaba seducido por un mundo que era sobre todo el de la cultura rock, por circunscribirlo a una cosa concreta, que me llamaba poderosamente la atención, la actitud de pues sobre todo de otros grupos que veía y de todo lo que rodeaba ese mundo. Quizá había un underground muy activo y muy efervescente, como decía, pero la escena valenciana que estaba saliendo fuera era una escena que se identificaba más con una cierta manera de ver el pop, relacionada con los sintetizadores, con un cierto hedonismo, también muy relacionada con la moda valenciana, que se estaba un poco vendiendo fuera, con personajes como Francis Montesinos, etcétera, que tenían que ver con una Valencia más cosmopolita que con otra que también estaba surgiendo en ese momento y que era más callejera, más subterránea, ¿no? Yo empecé tocando con mi amigo Guillermo Escribano, que luego, pues cuando teníamos 16 años o algo así, montó Interterror con el Nano Infiltrado, y que luego montó La Resistencia. O sea, son grupos como históricos de la ciudad. Tardé en llegar a los escenarios y a grabar discos como unos 6 años, que hoy en día, visto desde esta perspectiva, de la edad que uno tiene ya, es poco tiempo, 6 años a lo mejor, pero entonces es un universo, 6 años. Y echando la vista atrás me llama mucho la atención, porque seguramente yo andaba muy, muy inseguro, a pesar de que componía canciones y todo esto, pues sería una mezcla de inseguridad, de timidez y pienso también de querer tener las cosas muy claras y hacerlo todo de una forma como muy profesional, que me frenó bastante en aquellos días. Es que el embrión fuimos Manolo y yo. Una mañana, que entonces le llamé por teléfono a Manolo y le dije: no sigáis buscando más bajistas, que me compro un bajo. Y entonces ahí empezó fue cuando montamos El Concepto Gris, con Quique Correcher, Sigfrido Blay y Manolo Bertrán y yo. Pero como no encontramos nunca batería, pues no llevó a ningún lado. Eso fue en el 84. La verdad es que cuando apareció Asensio, Wally, en nuestras vidas, la cosa cambió y la cosa tuvo un impulso como para seguir adelante. Yo el primer contacto que tuve con Manolo y con Javi, que eran los primeros que fuimos los primeros que montamos Doctor Divago, fue una cosa muy poco curiosa, ¿no? Fue mediante un anuncio en el Trajín, que todos lo conocéis, ¿no? Un periódico de anuncios de compraventa y de contactos, ¿no? Claro, los primeros ensayos fue en Vinalesa.
imaginaros, ¿no? En un piso tocando una batería, una guitarra eléctrica y un bajo. Y nada, yo creo que desde el primer momento que empezamos a tocar funcionó la cosa. Agustín lo encontramos por un anuncio que él mismo puso, donde declaraba dominar varias corrientes estilísticas de lo que es el rock. Estuvimos hablando, hicieron un examen de gustos musicales, haciendo especial hincapié en el capítulo 2, y nada, ya aparte de ahí empezamos a funcionar. Ellos por lo visto también llevaban mucho tiempo buscando un guitarrista y no encontraban ninguno que encajara, ¿no? Entonces, pues bueno, fue de dos búsquedas largas, la suya y la mía, al final concluyeron. Apareció Chumi, que llegó para tocar una canción que teníamos claro que necesitaba un arreglo de armónica. Tenía una canción que se llama Rumba Cuenca y que hoy molaría meter una armónica, ¿no? Llegó Chumi, hizo ese arreglo y ya se quedó, y fuimos distribuyendo armónicas a lo largo del repertorio. Y fui un día a probar esa canción y ya no consiguieron quitarme de ahí, ya me quedé ahí. Hasta ahora no me han dicho aunque siga, aunque me vaya, pero ahí estoy. Manolo y yo nos conocíamos junto con Javi Sabata de antes, conocimos a Wally, conocimos a Agustín, entró Chumi, empezamos a trabajar y yo no tenía ningún papel musical ni estaba capacitado y hacía pues todo el resto de cosas. Y estuvimos pues eso, intentar buscar discográficas que nos sacaran los discos hasta hacer la promoción y todo ese tipo de cosas que son necesarias en un grupo. No, todo comienza en la época en que estoy en mi etapa en Gominola Soul, mi etapa radiofónica, en Radio Clara, aquí en Valencia, y bueno, pues como suele suceder en ese tipo de historias, justamente me llamó Manolo Bertrán, interesándose por el programa y a ver si podía darse la posibilidad de que hubiera una entrevista. Y bueno, a las pocas semanas, creo que a la semana siguiente o a las dos semanas, vino toda aquella primera formación. La Masía, el aceite de oliva de los menús de Arguiñano. Aceite de oliva, La Masía. Para la gente excelente. La primera maqueta oficial de Doctor Divago, Ejercicios de Crueldad, recogía 14 canciones grabadas en directo en agosto de 1990 en la sala Babia Rock Bar de Valencia. La cassette, con portada especial del diseñador y músico Quique Correcher, ex El Concepto Gris y colaborador habitual en esta época, se puso a la venta al precio de 400 pesetas en tiendas de discos, bares y conciertos del grupo. De esta maqueta precisamente, concretamente de la edición limitada número 1, que obra en poder de este programa, vamos a escuchar Eva, un clásico de la banda Doctor Divago y que suena exactamente así. Valencianos que descubría fue en Radio Clara, el programa Las Rosas Rojas de Dani Grau, y yo recuerdo que puso Eva y es una canción, vamos, que te llega, era un trayazo, o sea, te llegaba directamente. Hoy en día yo creo que a la gente que conoce a Doctor Divago desde el principio, si le preguntan por 5 canciones, una de esas 5 todo el mundo va a decir que es Eva, y es una canción de su primer disco y es una de las canciones que más recordamos todos de Doctor Divago. Y no fue un hit particularmente, es decir, que o en todo caso fue un hit a nivel local, ¿no? Si uno escucha sus canciones desde los primeros momentos, sus primeras grabaciones, los tipos tienen claro lo que están haciendo, o sea, sus primeros discos no son los típicos discos de balbuceo, tratando de encontrar un sonido, ¿no? Sino que suenan, saben cómo sonar en un estudio y tienen canciones para hacerlas sonar. En septiembre de 1990, Miguel Lozano releva en el puesto de bajista a Javi Sabater. Regalos Vivos, el primer álbum de Doctor Divago, grabado entre Valencia y Sevilla, ve la luz en octubre de 1992, editado por el ya desaparecido sello sevillano Trilita Discos. Pero la pregunta era por qué se han ido estos tíos a Sevilla a grabar su primer disco. Y yo creo que de alguna manera explica
muchas de las maneras de funcionar del grupo, porque además eso luego ha seguido pasando con otros sellos de otros sitios. Y creo que tiene que ver con lo mismo que les pasaba con la música, es decir, con una búsqueda de el camino en el que ellos pudieran sentirse, no sé si más cómodos o por lo menos más a gusto. Que, según dicen los críticos, respetando la mejor tradición rock, trabaja también sus vertientes más limítrofes. Son valencianos, fabricantes de un rock amplio en sabores, pero recio en convicciones. Escuchamos a Doctor Divago y a lo mejor después me entienden un poco mejor. Doctor Divago irrumpe en una generación hace 25 años muy influida por el saber escribir. Manolo Beltrán es un escritor excepcional. Yo creo que es de los 5 escritores en español que mejor han escrito dentro de la música, de la historia de la música popular. Está ahí Antonio Vega, está Enrique Urquijo, está Serrat. Fíjate lo que te estoy diciendo. Las letras en Doctor Divago, que duda cabe que tienen una gran importancia, ¿no? Pero creo que no estaríamos hablando de este tema si esas letras no fueran acompañadas de grandes arreglos instrumentales y grandes melodías. Creo que una cosa va muy bien compensada con otra, en el caso de Doctor Divago. Las letras, evidentemente, yo creo que están, o estaban por lo menos a principios, sobre todo a años luz, a lo que se hacía. Era un imaginario personal que es como decía antes, que eso lo estuviera haciendo alguien de Valencia, por lo menos a un chaval joven, influía de alguna manera, ¿no? La lírica de Manolo Beltrán, pues, es muy personal, ¿no? Muy personal. Yo creo que siempre él ha buscado un equilibrio entre lo surreal y lo cotidiano. Ha sabido destripar esa cotidianidad magníficamente y también basculando entre lo humorístico y lo profundo, ¿no? Que creo que es una de las mejores formas de conseguir la propia voz como autor que él tiene, ¿no? Y bueno, yo me he declarado siempre como un seguidor incondicional de ese tipo de escritura y bueno, es una de las cosas que hacen grande también a la banda. ¿Está grabando? Es tu oportunidad. Deja el ordenador más fácil. Hostia, qué guay, ¿eh? ¿Pero has firmado algo del concierto? Blay, eres un cabrón. Eres un cabrón, Blay. Eres un falso. Blay, yeah. Eres un falso. Blay. Venid. Tengo mi hora Soura aquí en Radio Clara y hoy tenemos otra visita y además de un grupo muy querido por el programa que es Doctor Divago. Ellos estuvieron aquí hace ya algunos años, allá a finales del 89 por primera vez, presentaron una maqueta en directo en aquella ocasión. ¿Cómo se está vendiendo el disco? Se está vendiendo muy bien. Podría venderse mejor, espero que la gente colabore, que se venda mejor. Hemos vendido 2 discos, 2.400 pelas, entre 6, entre 5, bueno, ahí falta más gente, pero no. Yo creo que ahora viene más gente a vernos. Cuando presentamos el LP, y esta es la idea. Cuando presentamos el LP se llenó Raza y tal, donde hicimos la presentación, y el otro día con los Surfing Bichos también la gente parecía ya que conocía algunas canciones y eso, bien. Se nos decía, se nos emparentaba a Doctor Divago y a nosotros, y yo sobre todo eso lo noté cuando vi al grupo en directo. Y eso que, como decía antes, instrumentalmente eran mucho más solventes que nosotros en aquella época éramos un desastre, éramos de
Exacción punk o algo así. Creo que eso está en Doctor Divago, es decir, ese sonido no tanto afilado como la palabra que hemos utilizado siempre y que a lo mejor es muy tópica, pero como angular, es decir, como oblicuo, como el tratar de hacer un sonido que no tiene por qué ser agradable porque se cuestiona a sí mismo. Era un grupo muy, muy, muy poderoso. Es decir, creo que es difícil encontrar un grupo en Valencia en la época de los primeros discos de Doctor Divago que suene como Doctor Divago y que funcione como Doctor Divago. No había mucho artista así en España que hiciera ese pelotazo de afterpunk con ramificaciones blues. Que eso en principio podría chocar con la herencia post-punk, pero que Doctor Divago al principio hace que no choque, sino que por un lado se vea esa herencia clásica, pero por otro lado se vea la herencia clásica desde una perspectiva o con una mirada moderna del momento. Pero más allá de parentescos estrictamente musicales, sí que teníamos, había un algo, una especie de nexo psicológico o psicótico, o algo así. Según podemos leer en la Guía de la Música Independiente en España, de Pablo Gil, editada por Pop Bossa en 1998, en abril de 1994, Doctor Divago forman parte de la gira Triple Vértigo Peninsular, compuesta por tres grupos con los LPs grabados pero sin discográfica. En su caso, el álbum termina autoeditado en octubre, con el título de Danzas de Moda, discos, su seguro servidor, baladas. Del disco Danzas de Moda de Doctor Divago, escuchamos el corte número 3, este Piloto sin Red. Tras el abandono de Miguel Lozano, después de grabar Danzas de Moda, Manolo Contreras, aquel sexto componente en la sombra, pasa a primer plano en junio de 1994 y se encarga de tocar el bajo, además de buscar conciertos y de crear el sello Su Seguro Servidor para autoeditar este disco. Toda la gira de presentación la realizará Contreras, en una etapa que acaba de curtir al grupo durante los años 1994 y 1995, con conciertos por todo el país casi todos los fines de semana, entre los que podemos destacar la presencia del grupo en la fase final del concurso Villa de Bilbao. ¿Qué es Doctor Divago? Pues es un grupo de rock and roll y una entidad creada con la intención de hacer canciones bonitas y poco más. Cuando Miguel pensó que se lo quería dejar porque no le apetecía y prefería hacer otras cosas, como a todo el mundo nos ha pasado, pues cogí el bajo y más o menos coincidió con esa época, con la presentación, con mitad de la presentación, de la gira, de los conciertos que hacíamos entonces un poco más desordenadamente de Danzas de Moda y la grabación de Loco del Chándal y toda su posterior gira. En la radio empecé a programar pues a los Ronaldos, a los Enemigos, a sus Chimbichos, a Doctor Divago, luego a los Planetas también por entonces, y yo siempre he apoyado los grupos que cantaban en castellano, porque para empezar, que un grupo cante en inglés en nuestro país me parece un intento baldío, ¿no? Y me llama la atención el Doctor Divago, porque su planteamiento es una serie de canciones de actitud y de forma de actuar que yo veo muy en la línea de las bandas y de los grupos que yo he apoyado a lo largo de los años 80. Yo creo que en alguna ocasión lo he escrito. No son indies para los indies y no son lo suficientemente mainstream para los mainstream. Es decir, están ahí en medio tratando de hacer esencialmente buenas canciones y buenos discos. Doctor Divago no se resigna a la autoproducción y para su tercer disco mueven sus nuevas canciones por una serie de discográficas sin demasiada suerte. Será un pequeño sello de Mallorca, Sony Recordings, el que edite El Loco del Chándal en mayo de 1997. Este tercer disco se caracterizará por una producción más rica y elaborada con José Luis Shipley y Dani Cardona en los estudios Experience de Alboraya. Leemos de nuevo en la Guía de la Música Independiente Española de Pablo Gil que el conjunto global se acerca más al pop con arreglos de piano, cuerda y viento. Pues con Dani Cardona trabajamos desde El Loco del Chándal,
creo que fue el primer disco que produjo. Yo me acababa de quedar el estudio Experience, que era de los primeros estudios independientes, un poco alternativos a los estudios grandes que había en Valencia. Eso era muy complicado porque entonces se presuponía que ir a grabar un estudio era ir a grabar con un sonido espectacular, que pagabas un dineral, y no estaba muy asumido el lo-fi, el tal, cosas que hoy en día todo el mundo asume que se puede grabar en mala calidad o en buena, o sea, que puedes escoger. Y Doctor Divago siempre ha sido un grupo que en ese sentido yo les tengo que agradecer, yo personalmente, pero creo que estoy seguro que no lo hacían tampoco por mí, sino lo hacían con cualquiera, que era apoyar esa vía, la vía independiente. Yo creo que es un disco, yo de hecho en su momento pensé que era el disco con el que Divago directamente pegaría el bombazo, que está repleto de temas. Aparte que pudieran mantener más o menos en la filosofía de Divago, temas realmente comerciales, quiero decir, temas que podrían sonar en cualquier radio fórmula, ¿no? El vertiginoso atleta moral. Aquí ya se ve, en muchas ocasiones se ha notado incluso en los anteriores discos, pero yo creo que en este, en El Loco del Chándal, ya se ve ese guiño distinto, ese aliento distinto en las letras de Manolo Bertrán. ¿Tú lo viviste así? Sí, bueno, este disco yo lo vivo un poco como quizá el primer disco de verdad, ¿no? Aunque los otros dos también lo son. Sí. Y como un disco que marca, sienta las bases un poco de lo que luego ha sido Doctor Divago a lo largo de su trayectoria. Claro, Sipley había trabajado ya con Doctor Divago y yo era muy novato, con lo cual él vino un poco a echar un cable. Él vino, en realidad, en las tomas estuve yo más tiempo porque él tenía trabajo, trabajaba en otro estudio y luego él vino más a la labor de las mezclas. Que entonces, que para nuestro nivel de todos, Sipley era un absoluto figura. O sea, sabía muchísimo más que nosotros y era el que nos enseñaba un poco cómo se debían hacer las cosas. Dentro de eso, pues creo que se hicieron arreglos que estaban muy bien, que el disco, pues con la entrada de Dani, sonaba mejor que los anteriores, pero también creo que hubo algunas canciones que quizá podíamos haber rematado mejor y que, tal y como son las cosas y tal como grabamos entonces, que lo grabamos, si no recuerdo mal, prácticamente todo en un bloque. En esa época los componentes, que eran Contreras, que venía del sector más punk, más oscuro, que le daba absolutamente igual lo que le dijeran, los consejos, o sea, es algo que se ponía negro, o sea, Agustín, que era un tipo tocando absolutamente sistemático y que tampoco le gustaba que le cambiaran las cosas. Y entonces, que se daban circunstancias muy peculiares para que estuviéramos grabando yo, mezclando Sipley, Julio dando opinión. Quizá cuando un grupo lleva más tiempo, aprende a que a lo mejor si escucha, pues a lo mejor saca algo y si quiere lo coge, si no, no. Pero que a lo mejor le puede servir. Pero cuando empieza, o sea, la insolencia a un grupo joven, que es de puta madre, o sea, que... Pero, y en ese momento fue el principio un poco también de ese conflicto, ¿no? Yo creo que con El Loco del Chándal, el tercer álbum de Doctor Divago, el grupo llega a cristalizar lo que estaba buscando. Los dos primeros discos estaban muy bien, de hecho los programaba y era un placer escuchar las canciones, y de hecho la invitación que les hice para hacer la sesión salvaje fue porque me gustaba la línea que estaba llevando el grupo. Pero es entonces en este tercer álbum cuando yo veo ya que han hecho su Sgt. Pepper's, es decir, algo que los Beatles también estaban buscando. Yo creo que es la primera vez que se metieron vientos, cuerdas, si no recuerdo mal, fue en ese también. O sea, fue muy ambicioso. Fue muy ambicioso para los conocimientos que teníamos. Y esto ocurre con El Loco del Chándal. Yo creo que es el disco perfecto, el momento mejor de a mediados de los años 90 de Doctor Divago, cuando el grupo se encuentra a gusto y yo también me encuentro a gusto con lo que están haciendo, incluso con su sentido del humor, con esa canción que vete tú a saber quién era ese loco, pero que muchas veces las canciones de Doctor Divago nos traen a personajes que te preguntas que quiénes son, si son reales, si son inventados, si son imaginarios, y eso ocurría también con las canciones de los Beatles o de los Kings. Pero vamos, en cualquier caso fue una época divertida y con una sensación de aventura, de emprender cosas nuevas
porque no solo era grabar discos, sino era el estudio, era un montón de sensaciones nuevas que yo lo recuerdo desde luego con emoción, o sea, como algo, una aventura importante. De lunes a domingo, si la fatiga me dejara, me gustaría ponerte en mi piel para que cargues con su peso, para que sufra sus dolores. En los años 90 ya, cuando dedicaba media hora del programa todas las semanas a un grupo o a una banda que invitaba a tocar sus canciones antes incluso de que grabaran sus álbumes o al mismo tiempo que sacaban sus discos. Esto lo hice con Doctor Divago, que cuando iban a sacar su tercer álbum les invité a tocar, hicieron una sesión salvaje muy animada y bueno, el resultado fue tan extraordinario y tan de mi gusto que yo utilicé una de las canciones de lunes a domingo que iría en ese disco prácticamente como una sintonía del programa. Me gustaba muchísimo la canción, incluso la locura de la canción. Tendrías que ocuparte de mí. En junio de 1998, tras finalizar la gira de presentación del Loco del Chándal, Manolo Contreras y Agustín Sanz abandonan Doctor Divago, en lo que significó el fin de una larga etapa considerada clásica por muchos seguidores del grupo. Finalmente a mí me condujo a dejar la historia. Porque cuando empecé a cansarme y empezó a apetecerme dejarlo, estaba el grupo con el tema de la promoción del disco anterior y tal, entonces cortar en ese momento pues hubiera sido cortar el rollo. Y pues esperar el momento adecuado. Hasta el punto de que, bueno, pues había veces que cuando llegaba el momento de subirte al escenario tenías tanto mogollón acumulado pues para haber sacado una actuación, para haber llegado, para haber podido salir de casa y todo eso, que hay veces que incluso ni podías saborear ese momento, ¿no? de gloria o de como de éxtasis, como se quiera decir, ¿no? De manera, para mí era una historia un poco agotada. Yo creo que no le queda nada por hacer, ni musicalmente, ni en cuanto a posibilidades de moverse, ni nada. Yo creo que ha hecho todo lo que ha podido y está a la vista que no ha conseguido llegar donde merecía, ¿no? El Doctor Divago es más que un grupo. Yo estaba en alguno más, no en muchos, pero conozco gente y conozco mucha gente de la música y tal, y veo que nosotros lo hemos vivido de una forma diferente. O sea, ahora ha sido por cómo han ido las cosas, por las dificultades, por las etiquetas, por los amiguitos que han caído y tal. Pero creo que lo que ha habido ha sido un modo de vida para nosotros durante, para mí durante 10 años prácticamente, ¿no? Me pudiera emborrachar, pero voy a haceros una confesión.
Wally, Chumi y Manolo, con material nuevo y ánimo de grabar un nuevo disco cuanto antes, buscan recambio en Julio Milla, bajista, excomponente de Balas Perdidas y Una Sonrisa Terrible, y Paco Tamariz, guitarrista, miembro de The Flauters, iniciando así una etapa de dispersión en la que Doctor Divago trabajará con diferentes bajistas y guitarristas, siempre en torno a su núcleo fundador. Me descubrió el grupo Isa Terrible. Me acuerdo que me habló de un par de canciones, Mi Maravilla y Eva, hacía ya muchos años, y con ella había escuchado canciones de Doctor Divago, tanto en Gasolinera como en el local de ensayo, como cuando habíamos tocado juntos o habíamos estado ratos juntos. Y la verdad es que era fan del grupo, vamos, del grupo y de Manolo Contreras, que para mí, vamos, tiene dos o tres líneas de bajo que son de las mejores que yo he escuchado en pop en castellano, a la vez de las canciones que me encantaban de Manolo y del grupo en sí. Una noche en la Esfera Azul estábamos viendo un espectáculo que tocaban los patafísicos y no sé cuántos más, me lo pasé muy bien. Y me acuerdo que esa noche que me dijo allí este Manolo, me dijo, ¿conoces algún guitarrista, algún bajista? Y yo me quedé, ostras, ¿qué ha pasado? No sé qué. Nada, que lo que nos vamos a quedar sin, vamos, que se van a ir ahí Manolo y Agustín. Y nada, y yo en principio lo que dije fue, coño, pues yo, eso, pero rollo de yo. Y nada, luego pues al día siguiente, pues lo típico que dice, o sea, ¿habrá hablado Paco, habrá hablado el whisky? Y nada, y al final era que sí, yo es que ahí era fan, pero totalmente fan, yo estaba ahí flipado. En general, en Doctor Divago todos los cambios han sido siempre muy naturales. Yo creo que el más brusco fue lo que hablábamos antes del cuarto trastero, creo que fue, ¿no? Pero en general siempre han sido muy naturales, porque toda la gente que ha entrado era fan de Doctor Divago. Entonces ninguno ha pretendido hacer ningún cambio extremo, ninguno ha entrado en desacuerdo. Todo el mundo ha entrado siendo fan. En agosto de 1998 arrancan las grabaciones de un nuevo disco, otra vez sin saber qué compañía lo editará. Álvaro García, seguidor del grupo desde la primera maqueta y responsable del programa El Club de Amigos del Crimen en Radio Funi, ayuda al grupo a mover las nuevas canciones entre las compañías discográficas sin éxito. La confianza en este nuevo repertorio le lleva a crear Criminal Records para editar el nuevo álbum de Doctor Divago, aunque pronto ampliará el catálogo a otras bandas. Pues yo sabía que ellos habían grabado un disco, lo están moviendo. Sabía que tampoco nadie contestaba ese disco, ninguna compañía. Ayudé al grupo a moverlo por otras compañías, a ver si había más suerte, pero tampoco hubo. Yo ya tenía en mente montar un sello. Mi trabajo era más largo, pero al ver que el disco no salía, pues me decidí a tirar para adelante. El cuarto trastero, con producción de Dani Cardona y Julio Milla, verá la luz en marzo de 2000. Una especie de ogro. En la primavera del 98, Manolo me explica el proyecto del cuarto trastero. Estaban sin bajista y sin guitarra. Que fue un disco complicado porque justo se acababan de ir Contreras y Agustín. Y ahí me hago cargo yo de la grabación de la parte de bajo, de trabajar rítmicamente el proyecto, o sea, el disco. Y aquello yo creo que fue un momento clave de cambio. De cambio de sonido, de cambio de visión sobre las canciones, una visión más pop en muchos casos. El cuarto trastero también, esto es una, ¿no? Esto es incluso impensable, ¿no? Una canción de este tipo en los comienzos de Doctor Divago, ¿no? Los comienzos de Doctor Divago eran un poco más nerviosos, un poco más crípticos, un poco más oscuros, uh-huh. Y un poco más retorcidos. Uh-huh. Y un poco la evolución de Doctor Divago ha sido esa, ha sido ir hacia territorios un poco menos heterodoxos, ¿no? O más ortodoxos en esto del rock, pero sin perder la esencia y la personalidad que siempre ha tenido el grupo con su forma instrumental de hacer y sus letras, ¿no? Y me encargué yo un poco de la producción del disco desde el local de ensayo, con mucho ensayo, preparando las canciones, los tempos, sobre todo los arreglos rítmicos, y luego sí que entre todos trabajamos un poco la parte vocal también, porque queríamos darle un carácter un poco más lírico, más un carácter un poco más intimista a la voz. Y que eso además luego se ha quedado, o sea, todos esos cambios
compartidos con todo lo que había, claro, con todo el legado de Doctor Divago. Entramos en el estudio y Dani aportó toda la otra parte de producción que es la técnica, la de dar forma a todo lo que habíamos trabajado en el local de ensayo y hacer el disco, pues todo lo audible que al final salió, que le aportó muchísimo también, claro. Claro, en el cuarto trastero, al cambiar la formación, se volvió a replantear toda la forma de hacer las cosas y hacerlo con guías, si no, si tal, si... O sea, era otra vez experimentar, ¿no? Yo creo que es el disco en el que empiezan a cimentar un poco lo que son ahora, ¿no? Aunque el loco del chándal ya era un disco muy pop, ¿no? En el que ya pues, se produce ese punto de inflexión con respecto a los anteriores, pero yo creo que el cuarto trastero un poco sienta los cimientos de lo que son ahora Doctor Divago, ¿no? En cuanto a apertura, un poco de miras, en cuanto al tipo de sonido. La evolución desde entonces hasta ahora no ha sido tan digamos, tan acusada como fue hasta entonces. Es la impresión que tengo yo, por lo menos, ¿eh? Sí, porque, o sea, sobre todo a nivel, lo habéis apuntado al tema, yo creo que hay una brillantez a la hora de desarrollar ese... Yo creo que Dani sigue metiendo mano de una manera muy, muy clara y se va notando cómo se va depurando, se va... Son otros aparatos también. Sí. Yo creo que es mucho más limpio todo. En la primera etapa os llamaba la atención la agresividad, habéis hablado de punk incluso, y claro, obviamente actualmente el punk no está por ninguna parte, si se puede hablar incluso de blues. Ahí está, ¿no? La evolución que ha seguido el grupo y de la que estamos hablando. Mercedes, sigues ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puede convencer Mercedes? Esto no lo estás grabando, ¿verdad? No lo estoy grabando. ¿Cómo? Pero a mí me agradaría saber, y de seguro que a todos los nuestros chiquets y chiquetes que están viéndonos también, Doctor Divago, porque Doctor Divago es una peli. ¿Vosotros Doctor Divago? Es una peli y un libro. Doctor Divago, un juego de palabras. Divertido. Algo divertido, como les vuestros cansos, por ejemplo. Bueno, tienen de todo, como la vida. Y este es el vostre cuarte, el cuatre compadís que eixirà al mercat este estiu. Quina cançó aneu a cantar ara? Sobrevolamos, una cançó que habla de sobrevolar la ciutat. Anem a volar per la ciutat del Babalòdrom, sí? Doctor Divago! Sobrevolamos la ciutat, De acuerdo con Julio Milla, solo incluía la grabación de un disco. Así que, en noviembre de 1998, José Sala entra en Doctor Divago como bajista y permanecerá en este puesto durante más de 3 años. En el momento de entrar yo estaba ya prácticamente grabado todo lo que era el cuarto trastero. Quedaban 3 temas, que también terminó Julio. Y luego ya pues, lo que me tocó a mí fue presentarlo extensivamente por todas partes. En mayo de 2000 es Paco Tamariz, bastante cansado de la carretera, el que decide abandonar la banda, aunque seguirá colaborando con el grupo en grabaciones posteriores. Lo sustituye Pedro Bueno, ex cantante y guitarrista de Los Pulpos. Y en mi grupo faltaban siempre algunos músicos y se me ocurrió la idea de fantástica que Manolo grabara unas guitarras para darle otro toque y así nos fuimos conociendo un poco más y nada, surgió la posibilidad. Era una época, pues yo diría, de transición de los primeros Doctor Divago a los maduros Doctor Divago, diría yo. Fue una época de movimiento de miembros de la formación. Hubo una vez que todo encajaba a la perfección. Hace tanto tiempo que el recuerdo se hace difícil hoy. Yo decía, Dios, esto no puede ser tan bueno. Despiértame de este sueño, Dios, sin haber mordido el cielo, ¿cómo he podido vivir? Hubo una vez que todo encajaba a la perfección. Fue un solo instante.
En septiembre de 2001, ve la luz versión 5.0, un disco recopilatorio que revisa canciones de sus cuatro trabajos anteriores y que se completa con canciones nuevas, inéditas y versiones de The Beatles, David Bowie, Nino Bravo y La Resistencia. Yo entré para grabar el versión 5.0 que se estaba gestando en esos días y me hizo mucha ilusión grabar La Resaca, que era un tema que venía en el disco anterior y le sacamos bastante punta, con un miedo de kilo en la mirada, y hicimos unas cuantas versiones más que quedaron muy bien en el estudio. Creo que ese es el disco que tenía que haber hecho que Doctor Divago diera un salto de calidad. Es decir, un disco que incluye seguramente lo mejor de su trayectoria previa, recopilado. Es decir, si no accedías a Doctor Divago porque era un grupo que te podía parecer difícil, porque cierto sector de público podía entenderlo así, todos los discos tenían dos, tres canciones que era inevitable tararear. Muerto de risa, estoy muerto de risa hasta hoy y no me encuentro bien ni mal. Muerto de pena por ti, estoy de rabia hasta aquí, donde el recuerdo está ya en mí. Hubo una vez que todo encajaba a la perfección, hace tanto tiempo que el recuerdo se hace difícil hoy. Yo decía adiós, esto no puede ser tan bueno. Yo lo entiendo como un disco que cierra un capítulo, ¿no? O sea, que dice, bueno, hasta aquí hemos hecho esto, esto es Doctor Divago hasta ahora, pero como estamos tratando estas canciones también de otra manera, también esto va a ser Doctor Divago en el futuro. Es decir, está cerrando una etapa al mismo tiempo que está abriendo otra. Y a partir de ahí hay otros Doctor Divago. En esos momentos alcanzaban también uno de sus mejores momentos, de los momentos más dulces de su carrera discográfica. Hoy los conciertos de Radio 3 reciben a un grupo de larga trayectoria. Su espíritu resistente es equiparable al nervio de su música, un rock urbano, recio y sin complejos que lleva ya sonando más de 10 años. Se trata de Doctor Divago, el estandarte del rock valenciano que hoy exhibe su directo en nuestro programa y nos presenta su último disco. Tocábamos con dos baterías, ¿no? Dani se animó con la percusión y acabamos con bombos y cajas en el Sonora. Me acuerdo, en uno de los últimos conciertos que toqué, ya íbamos con dos sets enteros. Señorita Alfa, ya no esperes más, el próximo invierno me verás llegar. Si no me pierdo, estuvimos juntos mucho tiempo atrás, compartiendo un cuarto que hay que ordenar. Pues como contaba, fue una época bastante intensa porque en Valencia estaban ocurriendo muchas cosas, había sellos que se creaban y propuestas como el homenaje a Alaska en el que participamos, el homenaje a 091. Luego Tony Gomenola, un clásico valenciano, nos cogió como banda para hacer un disco suyo. No, fue alucinante. Que estés a mi lado, intercambiar la protección y surcar el océano negro de la mano hasta que salga. Pues nada, yo decidí dejar el grupo, no por nada en especial, no por un problema, no porque me echaron, no por nada escabroso, desgraciadamente, pero
Bueno, pues porque consideré que era el momento de hacerlo. A principios del verano de 2002, José Sala abandona la banda y toma el relevo Alejandro Climent Boli, ex bajista de The Flauters y teclista en aquella época de M-Clan. Al no poder compaginar las dos bandas, abandonará el grupo a finales de año, aunque llegará a grabar varias canciones del siguiente disco. La percusión, mi amigo Dani Cardona. Asensio Ross, Perlorta en la batería. ¡Wally! Alejandro Poli Clement, al bajo. Yo entré a tocar con Divago en mayo del 2002 y estuve una temporada tocando. No recuerdo muy bien cuántos vuelos hicimos, pero hicimos unos cuantos, estuvimos en Málaga y luego ya, yo en esa época ya estaba tocando con M-Clan y había ya un poquito, tenía un poco de lío de fechas y tal y tuve que bajarme un poco del barco, ¿no? Y lo recuerdo todo muy, muy agradable, muy fácil, muy, pues eso, con buena gente y con honestidad y tocar temas así siempre, o sea, defender esos temas siempre es fácil en directo. Un minuto antes de la realidad, uh-huh. Un disco en el que empezabais tirando a dar. Todos los sueños que escribí al despertar se han presentado de golpe. Entre junio de 2002 y marzo de 2003 graban su sexto álbum. Entra entonces en el grupo Edu Cerdá al bajo. Ya los conocías, te habían buscado. Bueno, yo los conocía de los 14 años ya escuché a Doctor Divago por primera vez. Y lo que pasa es que yo estaba al otro lado de, digamos, del escenario. Yo estaba abajo. Y nada, luego ya pues también han habido muchos cambios de bajistas hasta y, bueno, pues, un día me tocó a mí. Un minuto antes de la realidad se edita todavía en el sello Criminal Records en el mes de mayo de 2003. A primeros de 2004, Doctor Divago presentan este trabajo por todo el Estado español en su gira Tirando a Dar, apoyados por la aparición de un nuevo CD single. Vuelve a respaldarles en tareas logísticas un viejo conocido, Manolo Contreras. Un minuto antes de la realidad, que fue el último disco con Criminal, si no recuerdo mal, y que fue un muy buen disco con grandísimas canciones. O sea, hay un momento en el que vuelvo un poco a hacer lo que hacía durante y antes de mi participación en el grupo y echo una mano con la gira Tirando a Dar, buscando algún que otro bolo. El disco Un Minuto Antes de la Realidad fue gestado desde el principio, ya, entre yo y empezamos a trabajar en el estudio de Dani y vamos, es el disco Doctor Divago en el que tocó enteramente. Después, Un Minuto Antes de la Realidad, también es un disco que es interesante porque se hizo en aquella época dispersa y salió un disco con bastante potencia y bastante fuerza. Y claro, eran canciones intensas, por supuesto, y le guardo un especial cariño a Tirando a Dar. Creo que fue bueno para Divago esa rotación de músicos. No dejan de ser como superbandas valencianas que se van creando en toda esa época, ¿no? Y yo recuerdo directos muy, muy buenos. Y aparte, en pocos meses podías ver una formación y luego ver otra formación en directo, ¿no? Y comparar lo que hacía Boli con lo que hacía José, por ejemplo, ¿no? Miedo que habiendo pasado Doctor Divago por tantas compañías y tal y como han pasado
haya dejado de crecer la hierba? No, lo que he dicho antes, yo espero que mi hierba siga creciendo, creciendo, creciendo. Pero por lo que te he dicho, yo sé lo que hay, es bastante realista. Sé que este disco, pues, con mucho, mucho voy a cubrir gasto. En verano de 2004, Álvaro García cierra Criminal Records sin previo aviso a sus grupos y sin dejar rastro. La hecatombe lleva a la desaparición de buena parte de las tiradas de los últimos discos por parte de la distribuidora con la que trabaja Criminal. Criminal Records. ¿Vosotros conocíais el caso? ¿Os suena de algo? Sí. Paco Lobatón lo sabe. Sale él en el documental, ¿no? Sigamos, sí, bueno, de hecho luego en, ¿no?, en Revuelta Elemental yo entiendo que los tontos buenos tiempos, sí, de alguna manera hay un, vamos, una referencia, ¿no? Digo yo, sí, que será, ¿no? De repente, bueno, sucedió lo que nadie se explicó, ni creo que nadie se explica todavía. Una persona que era un tío, no había sido muy amigo, pero era un tío del ambiente y que fue el que se ofreció después de haber intentado, después de ayudar, como lo había hecho yo en la época anterior, un poco en ese momento como que tomó el relevo a intentar mover las maquetas, a intentar colocar el disco, no lo consiguió y él dijo, bueno, pues lo saco yo. Y de repente un día, no recuerdo quién, porque evidentemente no mandó un mensaje en el que se despedía ni nada por el estilo, pues de repente que alguien dijo que Álvaro ha pegado la espantada. Y dices, no, ¿la espantada de qué? Dices, no, la espantada de que nadie sabe dónde está. Nadie sabe qué pasa con el sello, nadie sabe qué pasa con los discos y hasta fecha de hoy. Un día llamó a alguien, no recuerdo quién era, diciéndonos que estaban vendiendo discos del catálogo de Criminal en el Rastro de Valencia. Entre ellos algunos discos de Doctor Divago, de los que no quedaban copias, ¿no?, un minuto antes de la realidad. Bueno, y hablamos con la señora del puesto y le compramos los discos, pues, por un módico precio, ¿no? Y antes, pues, le preguntamos a la señora que dónde, porque tenía todos esos discos de Criminal Records, ¿no? Y bueno, pues nos dijo que los había encontrado en un contenedor de Juan Llorenas. Pues la historia es muy Divago, ¿eh? Fíjate lo que te digo. La época de Criminal, Álvaro era una persona muy, muy trabajadora, por lo menos con los medios era bastante constante, muy trabajadora a la hora de mover los grupos que llegaban. De repente fue como, se lo había tragado la tierra, ¿no? Y era con un plan bastante, bastante perfecto y exhaustivo, porque yo creo que no he vuelto a ver a Álvaro desde hace 15 años. Yo creo que en ese momento, quizá era el momento en que Doctor Divago tenían que haberse planteado lo que se han planteado a la larga, que es sacarse los discos ellos. En junio de 2004 entra David Bie, viejo conocido del bajista Edu Cerdá, y sustituye a Pedro Bueno a la guitarra. Las incorporaciones de Edu y David darán un nuevo impulso al grupo, que disfruta un momento dulce para encarar toda una década de estabilidad. Durante 2005, el grupo actuará poco en directo, concentrados en la preparación de un nuevo disco que el mismo Manolo Bertrán moverá por más de 20 discográficas sin encontrar respuesta afirmativa. Els Yeyes encara estan ahí, menejant-se, i nosaltres així al nostre plató, a l'estudi número 1 de Canal 9, a l'Efecte Palomar, quan són les 12, encara és pronte, les 12 i 25, tenim ja música en directe amb els nostres amics Doctor Divago. Endavant, Doctor Divago. Yo salgo a mitad de mayo del 2004, más o menos, y ya dejé paso a David y seguí concentrado en mis proyectos y nada, hasta hoy sigo siendo un fan, me considero un fan de los antiguos. Y apareció David y fue cuando se empezaron a gestar los cuatro últimos discos, así que por lo menos pues hay un poco más de seguida. Empieza a planificar la salida de los discos, empieza a hacer los conciertos con un poco más de orden que los hacíamos en la época y todo vuelve
a florecer, por así decirlo, sin que nunca hubiera marchitado. La última etapa de Doctor Divago yo creo que es el sueño húmedo de Manolo Bertrán. Es decir, tener una formación estable, que rinde en directo probablemente como no ha rendido nunca el grupo, no solamente por los músicos que la integran, sino por la cohesión que han alcanzado después de los años que llevan subiéndose juntos al escenario. Manolo, 15 años. Fent rock a la Comunitat Valenciana. Sí. Heu celebrat ara això en un nou treball. Quin és el nom d'aquest treball? Bueno, el disco que salió ya el año pasado es un minuto antes de la realidad. Ahora lo que hemos hecho es celebrar el 15 aniversario del grupo. Hicimos una fiesta en una sala de Valencia. Y bueno, estamos con los actos de celebración de ese 15 aniversario. Este es uno de ellos. Hombre, pues este me encanta que estemos aquí. Así. Que Doctor Divago pues ha buscado siempre aprender a hacer canciones. Es algo que nos hemos dado cuenta que no se aprende nunca. Y ¿has hecho deberes, Loquillo? Yo creo que lo importante es tener tu propio camino. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Que lo que hemos intentado hacer es aprender a hacer esas canciones dentro de nuestro propio estilo, dentro de otro estilo más amplio que es el rock and roll. Yo creo que Doctor Divago poco a poco empieza siendo un grupo un poco crítico, quizá un poco oscuro, más en la línea mejor de Corcovado, de Demonios Tus Ojos o bandas así, pero después se hace como más luminoso, más abierto, más rico en matices, y yo creo que con el tiempo ha ido ganando y sería una apertura muy positiva desde el punto de vista. Yo creo que a la mitad de su carrera es cuando empiezan a ganarse a la gente y a hacer sus mejores canciones y sus mejores discos. Revuelta Elemental sale a la venta en enero de 2006, editado por el sello Saimel Ediciones. La gira de presentación de este disco incluirá más de 30 conciertos por toda la geografía española. Vacío mi copa y la vuelvo a llenar. Invito a las estrellas para brindar por los amigos que se marcharon sin dejar su dirección. El que por arte de magia desapareció, por los que se equivocaron, por los que no tuvieron cuidado. Este disco, Revuelta Elemental, es el que se graba ya con la formación que ahora mismo continúa, ¿sí?, continúa en activo, que ya lleva pues 10 para 11 años. Que eso significó, la verdad, un segundo aliento para el grupo, ¿no? Cuando tú pones un disco y empiezas, esa canción te engancha, te emociona automáticamente. Yo creo que eso me ocurrió con muchas de las canciones de Doctor Divago, o de Los Enemigos, o de Los Ronaldos, o de Nacha Pop, o de Radio Futura. O sea, yo la primera vez que oigo pues Enamorada Moda Juvenil, y automáticamente digo, esto es una canción, esto es un hit, es una buena canción. Pues lo mismo ocurre con muchas de las canciones de Doctor Divago. Los Tontos Buenos Tiempos, por ejemplo, es una canción que inmediatamente la escuchas y te sientes afín con esa canción, con lo que dice, con el estribillo. Siempre hemos intentado en cada disco variar el sistema de grabación para intentar ver si salían cosas nuevas. No es un disco homogéneo o coherente 100%. A mí la sensación que me daba es que se estaba experimentando, se estaba gestando algo, Manolo estaba dándole vueltas en la cabeza hacia dónde iba a dirigirse un poco, a continuar dirigiéndose el sonido de Divago. Me da la sensación que con el tiempo hay una forma de hacer que se va instalando en el grupo, que Manolo con los años pues va perfeccionando una manera de componer y de hacer las cosas.
va perfilando un mundo propio que creo que se puede seguir también de una manera muy clara a través del imaginario de sus letras, etcétera. Creo que Doctor Divago ya son un género en sí mismos. Siempre hablamos de Manolo con razón porque las letras son suyas, etcétera, pero creo que Wally y Chumi forman un núcleo con él muy importante, que además es curioso porque es ritmo, composición y letras por parte de Manolo, y después eso que a veces parece que no es tan importante, porque bueno, no deja de ser un adorno, que es la armónica que está ahí. Hay canciones de Doctor Divago clásicas que no nos imaginamos sin la armónica. Chumi creo que es un pilar fundamental también del grupo y a veces parece que se nos olvida o que lo tratamos de una manera más condescendiente, ¿no? Oportunidad de hacer el programa Hip Hop, podía invitar a grupos que no eran los comerciales, que salían todos los días en todos los programas, y entre aquellas bandas y aquellos grupos tuve la oportunidad de que Doctor Divago vinieran a tocar dos canciones de su disco, del disco que tenían en esos días en la calle, y al mismo tiempo también les pedí que hicieran una versión, algo que le pedía también a todas las bandas que pasaban por el programa. Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. La 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 la. Pues ahí demostró Doctor Divago su buen hacer, su querencia, su buen gusto, y rescataron Mi calle de Lone Star, que es una de las grandes canciones de la historia de la música pop española. Doctor Divago, una vez que conoces a Manolo, sabes que tiene una cultura musical evidente y que los 60 españoles, hacia los 60 españoles siente mucho respeto y que la han influido evidentemente. De hecho, la versión de Mi calle no es una versión, o sea, es una adaptación, yo creo, al universo un poco Divago, no es una copia barata del tema de Lone Star. Siempre por casualidad he visto amigos con mujeres en el bar. Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes. Plenamente estabilizado y compenetrado, siguiendo un método de trabajo claro, el grupo entra en la dinámica de dedicar un año a componer, arreglar y grabar, y otro a presentar en directo y hacer promoción. Así pues, 2007 será un año de puesta a punto de nuevo material y grabación. Será en 2008 cuando se edite las canciones del año que viene. Perdida absolutamente la fe en la posibilidad de encontrar discográfica, ni se molestan en ofrecerlo ya, y editan este nuevo trabajo con el sello Molusco Discos de Albacete, servicio de autoedición para grupos sin discográfica. De este disco elegimos el corte número 2, La habitación de Charo, una de las canciones incluidas en las canciones del año que viene. La escuchamos. A mí una canción que me llegó muchísimo fue La habitación de Charo. O sea, me parece que ahí había unos Doctor Divago con ese potencial que algunos le reconocemos, pero que muchos no saben ver o que les cuesta al propio grupo
difundirlo, por no contar con el apoyo esencialmente de la radio o de este tipo de cosas, de medios nacionales que puedan estar apoyando. Flores de manzanilla, un grillo jaulado esperaba el primer rayo de sol. Creo que uno de los factores básicos de cohesión en el sonido del grupo en esta última etapa, aunque viene de mucho más atrás, es también el trabajo continuado con Dani Cardona. Doctor Divago viene con una canción hecha de tocarla en directo. Entonces, lo que intentas es que el sonido sea lo más poderoso posible. Pues Dani lo que hace con Doctor Divago es coger ese trabajo que lleva del local de ensayo e intentar que luzca lo máximo posible. Pero no se mete en una producción excesiva nunca, porque las canciones vienen muy terminadas, los arreglos vienen muy, muy, muy hechos. Por eso muchas veces hemos provocado cambios, como lo de grabar en directo, tal, cuando hemos visto demasiado orden, o sea, demasiado, como que ya estaba claro todo. El lunes vamos a grabar, bueno, vamos a buscar un poco las cosquillas al disco y a ver qué aristas le podemos sacar. Sé que nunca me dio su esa relación que desde fuera parece idílica, intuyo que ha tenido sus más y sus menos en unas u otras grabaciones, porque Dani es un productor hasta cierto punto intervencionista y Doctor Divago sabe muy bien lo que quiere. Entonces me imagino que llegar a ese punto de entendimiento ha sido importante para que el grupo creciera como lo ha hecho. Que cualquiera que ha visto a Doctor Divago en directo lo sabe, hay un contagio que se te pone la piel de gallina, o sea, y ves a los demás y crees que eres tú y miras a los demás y están igual. O sea, para mí la producción de Doctor Divago siempre ha sido intentar captar eso. Creo que no lo he conseguido y creo que no lo voy a conseguir, pero así es. En octubre de 2010 vio la luz su nuevo álbum titulado La belleza muda de los secretos del mar, editado por la discográfica barcelonesa La Productiva, que había puesto en marcha Nando Caballero, un viejo seguidor del grupo. Este disco fue elegido mejor álbum del año 2010 por votación popular en los premios criminales que organizó este programa, el Club de Amigos del Crimen, ahora en Radio Clara y dirigido por un servidor, Javier Pérez. Las palabras no son mis amigas, yo quiero silencio, a la vocecilla de arriba le pido silencio, solo silencio. Tiene una originalidad y una personalidad excepcional, es decir, todas sus letras siempre me inspiran, los títulos de las canciones ya de por sí, ¿no? La belleza muda de los secretos del mar, ese título ya de por sí, o a un minuto de antes de la realidad, que ya dices, joder, este tío está contando su historia, la historia que va viendo, pero también se la inventa, o sea, vive, es un escritor que vive entre la realidad y la ficción. Yo creo que empiezo a construir más personajes basándome en personajes reales de unos años a esta parte. Antes yo creo que era todo más ficticio, había más parte de ficción. Y en un principio a lo mejor estaba todo más centrado en un universo interno más o menos complejo o más o menos torturado. Y hoy en día pues es un poco menos eso y hemos empezado también a hablar de pues incluso de referentes culturales de nuestra propia ciudad, o sea, muy inmediato. Doctor Divago, más allá de entretener, que lo hacen en los conciertos, porque los conciertos son rockeros y guitarreros fuertes, Doctor Divago lo que hace también es hacernos divagar de la realidad también, ¿no? Salir y volar un poco e imaginarnos que hay otros mundos que son mucho mejores que este. Esto es lo que hace muchas veces la literatura de Beltrán, ¿no?
los últimos 10 años con David y con Edu han sido los más estables a nivel musical también. No lo sé a nivel interno, porque eso es una cuestión del grupo, pero a nivel musical. Porque ellos ya han entrado sabiendo tocar. Con una fluidez de intercambio de ideas entre ellos, más allá de que las canciones sean de Manolo, que yo creo que llega a extremos telepáticos. Y cuando entraron ellos, el grupo estaba muy hecho y ellos, su forma de tocar ya estaba muy hecha también. Edu ha sido un tío súper efectivo con el bajo. Sinceramente, yo creo que es de los tíos que yo he grabado, de las personas que he grabado, más efectivas grabando, o sea en cuanto a grabación. O sea, las grabaciones han sido... David, pues es una cosa que llega, se monta los pedales, no sé qué, como si fuera un marine montando el... graba, se va. Es una cosa. Son como súper efectivos, ¿no? O sea. Manolo Bertrán, asociado con Raúl Tamariz, cantante de Los Radiadores, crea Bonavena Música, un sello que se centra en la edición de los trabajos discográficos de sus respectivos grupos. Después de dar muchos tumbos por diferentes discográficas, tanto él con los grupos en los que ha estado como yo, pues llegamos a la conclusión de que lo mejor era liarnos, montar un sello, sacar nuestra música y promocionarla y difundirla de la mejor manera que sepamos, porque nadie lo va a hacer con más mimo que nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, cuando sacábamos los discos, pues siempre luego hablábamos él y yo de a ver dónde podíamos mandarlo, lo que podíamos hacer, porque las compañías pues muchas veces tienen un amplio abanico de referencias y pues hay algunas que no es que las descuiden, pero es que no dan para más, ¿no? En esta ocasión nos vamos a dejar arrastrar por la magia del número 10. Va a contener 10 canciones y esperamos que esté listo para el mes de octubre, que es el mes 10. El disco lo hemos grabado, como siempre, con Dani Cardona en su estudio. Ahora ya tenemos preparadas 3 canciones nuevas que tenemos que pasar a grabar. De momento no tiene nombre el disco. En otoño de 2013, Doctor Divago editan el que es su 10º álbum, Imperio, precisamente cuando la última y más longeva formación de Doctor Divago cumple 10 años de vida. Y ahora queremos presentaros la portada del CD, todo el arte gráfico en el que ha trabajado Chumi en los últimos tiempos. Está recién salido del horno, la portada, esta sería la portada. Esta es una de las ilustraciones en las que me he fijado. Pues me he basado en las letras de las canciones. Como siempre, ¿no? Sí, principalmente en dos elementos. La supervedente valenciana de los años 50, Gracia Imperio, y el supercontinente Pangea. Y también seres prehistóricos, que ya sabes que a nosotros los bichos... Siempre, desde el primer disco han salido bichos en... Nos molan. En la mayoría de las portadas. Nos molan. En el número uno... En el número uno... Calle Tres Forques. Calle Tres Forques. No muy lejos de casa de mamá, casi enfrente del legendario Caverna Rock Bar. ¿Qué pasó casi enfrente del legendario Caverna Rock Bar? Pues Gracia Imperio fue una vedette que trabajó mucho en Valencia en los años 50 y 60, que tuvo mucho nombre allí. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, en Valencia supongo que como pasa en otras muchas ciudades, pues la memoria es muy, muy limitada, muy corta y hay muchas cosas que no se recuerdan. Allí lo que sucedió es que murió en trágicas circunstancias, Gracia Imperio. Y bueno, yo conocí esta historia a través de mi padre, que era seguidor de esta vedette, y es cierto que tengo la foto de como cuento en la canción. En 2013, cuando recibí el disco Imperio, que me envió desde Valencia en una edición especial para Nuevas Sensaciones, el nuevo programa que estoy haciendo en Anosónico Radio, inmediatamente descubrí ahí la historia de Gracia Imperio, una canción perfecta que se emparenta con las mejores canciones de los Kings o de los Beatles.
Y me gusta mucho ese transmitir una cierta Valencia olvidada y que desde luego desde el rock no se suele cantar, ¿no? En eso Manolo Bertrán es un maestro, ¿no? En saber retratar, en traer al presente viejas historias, en saber cómo capturar a través de personajes relatos del pasado o situaciones. Y bueno, Valencia, como cualquier otra ciudad, tiene su pequeña gran historia, y Doctor Divago de alguna manera sí que han vertebrado toda esa historia desde abajo hasta arriba, hasta ahora mismo. Creo que es de los pocos grupos, por no decir el único, que hoy día se atreve a hacer eso, a de alguna forma diseñar una especie de cartografía emocional en base a lo que es la ciudad de Valencia, y con todo lo que tiene eso de prédica en el desierto, ¿no? Porque es que es así, es que realmente vivimos en una sociedad generalmente desmemoriada, y en Valencia todavía más, ¿no? Entonces yo creo que eso, con el paso de los años, quizás se valore más, ¿no? Y creo que es un aspecto de las letras del grupo que vale la pena destacar. También es un homenaje, no sé si a la Valencia en blanco y negro, pero a la Valencia musical sonaba Julio Galcerá. Y siguiendo en esa tradición de canciones en las que Manolo, además, rinde también homenaje un poco a sus mayores, que a veces lo hace en forma de una versión, en Imperio hay otra canción que a mí personalmente me conmovió mucho, que fue sonaba Julio Galcerá, por el personaje que es Julio, por la historia por esa historia que cuenta Manolo de una noche con las canciones de Julio detrás. Yo creo que sigue en activo, ¿no? Sí, totalmente en activo, ¿no? Sí, de hecho el otro día estuvimos con él haciendo una versión de los Searchers. Suaves melodías de guitarras y una música que envuelve mi silencio. Solo puedo ser yo mismo sin fingir. Cuando caminas tú cerca de Julio Galcerá es un artista valenciano, un cantante, un músico, que yo desde que empecé en esto del rock, eso ha sido constante su nombre en las carteleras, en los escenarios valencianos. Entonces, aparte de que me gustan muchas sus canciones, considero además que tiene una especial habilidad, una virtud que no es fácil de encontrar, ¿no? Que es la de adaptar, más que versionear, canciones de otros de una forma que las lleva absolutamente a su terreno, las convierte en... las recrea absolutamente, ¿no? Mi corazón cuando llegas tú y me tiendes la mano. Manolo Bertrán, un placer, muchas gracias por este recorrido. Bienvenido, ya sabéis que esta es vuestra casa, y nosotros nos vamos hasta el lunes. Dejamos en dos minutos más o menos nuestro lugar a Tomás Fernando Flores y Siglo XXI aquí en Radio 3, la mejor emisora del mundo. Esta noche, La Boca del Lobo, Jesús Ordovás, Jesús Bombín, Los Radiadores y Doctor Divago. Nada más y nada menos. ¡A por otros 25 años! ¡Chao! En un remoto tiempo, tú y yo fuimos una unidad formada por un solo cuerpo de incontrolada humanidad. Como paje al continente gigante. Este disco, el décimo ya de su larga y exitosa carrera, me parece que han conseguido ya bordar la calidad con el buen sonido, la eficiencia y la comercialidad. Han encontrado un territorio en el que se han sentido cómodos, y creo que a lo mejor esa comodidad ha hecho que la evolución ha llegado a un punto en el que ha dejado de ser evolución y es continuidad, con lo que eso puede tener de bueno, que es que el grupo tiene una identidad propia, y el que a lo mejor puede tener de menos bueno, que desde mi punto de vista es
que echo de menos después de tantos años, quizá un paso hacia territorios menos explorados por parte del grupo. Y Doctor Divago es así, entonces es normal que, o sea, no es un grupo experimental, no es un grupo a la moda, no es un grupo que ha dependido de la industria y que necesite cambiar para ganar, para estar en el sitio. Entonces, evidentemente, tiene una línea con el timón fijo. O sea. Y su evolución, aparte de todo, es una evolución que va de menos a más. O sea, en estos momentos, yo creo que 25 años después, Doctor Divago está viviendo sus mejores días. Seguramente no ha habido ningún grupo en Valencia, quizá ni en España, que haya tenido tanta producción, para mi gusto, de tanto nivel, tanta longevidad y que haya hecho tan poca mella a nivel, digámosle, masivo. 25 años, 10 álbumes, dicen que con pausa, sin prisa, cuando las canciones están, cuando han salido, y sin ninguna presión. Eso da el concepto de rock independiente. Que lleves 25 años haciéndolo y no tires la toalla, en el caso de ellos tiene creo que un valor añadido, ¿no? Que no te hace ser mejor grupo, pero sí que es algo que creo que hay que valorar. Han llevado una guerra de guerrilla contra, digamos, el establishment, y el hecho de que hayan durado tantos años y sigan en activo y regalándonos nuevos álbumes y dando conciertos, me parece un triunfo de la perseverancia y algo digno de admirar. De hecho, para mí esa actitud positiva me recompensa. La atención que yo le he prestado a ellos me han recompensado a mí con esa actitud positiva y con sus canciones, que duda cabe. Pero en estos momentos un recopilatorio de Doctor Divago podría ser un disco muy potente, muy muy potente. Lo bueno de esto es que cuando alguien descubra algo y tire de la cuerda, verá lo que hubo. Y que no se trata de aquel grupo que tenía una canción o aquel disco tan bueno que sacó no sé quién y se perdió, sino que podrá indagar, quizá ver este documental, quizá leer el libro, o escuchar los 10 discos, o no sé, buscar en el YouTube lo que haya, o no sé, y verá que con un mínimo de inquietud y de interés puede descubrir que hay algo que vale la pena, que no fue algo casual ni un fenómeno de moda, sino más bien todo lo contrario, que quizá ha sido el problema de esta historia, pero bueno, tampoco es un problema. Cuando quieras. Doctor Divago, banda a la que la industria ha tratado de forma injusta y hasta cruel, pero que hay que mirar, a la que hay que asomarse con la admiración que da todo cuanto han hecho, ese legado que nos dejan. El tiempo y las enciclopedias, seguros estamos, pondrán a Doctor Divago en su justo lugar. Sería realmente complicado elegir una canción como nuestra favorita, pero hoy nos apetece, posiblemente mañana sería otra, pinchar Los tontos buenos tiempos. Despedimos de esta forma el programa de hoy dedicado a Doctor Divago del Club de Amigos del Crimen. Vacío mi copa y la vuelvo a llenar, invito a las estrellas para brindar por los amigos que se marcharon sin dejar su dirección, y aquel que por arte de magia desapareció, por los que se equivocaron.